aquí en Villa Arriba, buscando la solución a un llamado a paro que tiene la comunidad de aquí para la iniciación, finalización o continuidad de algunas obras que tiene el gobierno, que ellos entienden todavía no han concluido. Hemos estado aquí como coordinador para ver cómo logramos que las autoridades, tanto de San Francisco de Macorís como de aquí mismo de Villa Arriba o incluso de la capital, vengan y se empoderen de la situación para evitar entonces algún tema de reclamo, algún tema de huelga o de paro que se pueda salir de las manos y que pueda haber algún tema que se pueda lamentar más adelante. Nosotros reconocemos que son un pueblo pacífico, que son un pueblo laborioso, que son un pueblo con cultura de paz y que han promovido la paz siempre. Nos ha preocupado el llamado a huelga justamente por eso. Reiteramos el llamado a paro el próximo lunes. A partir de las 6 estaremos reuniéndonos en el puente de la Suceita, donde estarán todos los miembros del movimiento y la población. Reiterarle a la población, reiterarle al comerciante, apoyar que esto es un asunto de una situación que está viviendo la población de Villarriba, que está viviendo Ceiba de los Pájaros, que está viviendo Majagual, y nosotros necesitamos este movimiento, el apoyo masivo. Esto no es un asunto de que sea político, ni es un asunto que vienen hoy y llegan 3 granitos de arena o de grava, no. Nosotros estamos trabajando para la colectividad, para Villa Arriba, porque nosotros, unidos, nosotros podemos. Yo esperaba que mi amigo, el síndico Leo, y las demás personas por aquí estuvieran aquí, porque esta oficina está apta para cualquier persona que quiera venir a reunirse para resolver cualquier problemática que tenga nuestra comunidad, nuestro municipio de Villa Arriba. Y que esto no es político, esto no es político, esto es que cuando uno sale ya tiene problemas con los hoyos y esas cosas. Ahora, si no han escuchado al licenciado Leo, tal vez ahora con este llamado puedan escuchar y lo vamos a ayudar, porque la unión hace la fuerza.